Mendiguren, usted me pidió un minuto. Voy a ser muy estricto con el minuto. Gracias, presidente. Bueno, creo que hoy, no voy a repetir nada de lo que se dijo, pero lo que estamos discutiendo es el futuro de la Argentina. Argentina puede ser un país desarrollado o aspirar a ser una factoría próspera. Con las medidas que estamos tomando, nuestra mayor ambición va a ser una factoría próspera. Argentina ya lo hizo, no es que lo puede intentar. Fue el primer país en vía de desarrollo que tuvo multinacionales argentinas, YPF, Alpargatas, fue el país que tuvo industria naval, fue el país que tuvo industria aeronáutica, lo tuvo. Había una clara noción del desarrollo. Después, por supuesto, caímos en otra política. Entre el año 76 y 2001 tuvimos el triste récord de ser el país del mundo que solamente no creció, sino que más se desarrolló. Perdimos todos los índices de desarrollo, educación, pobreza, indigencia. ¿Por qué? Por políticas neoliberales que sabemos que atacaron lo que hoy estamos discutiendo. ¿Qué estamos discutiendo hoy? El diputado. País que queremos. Termino. Vaca muerta como todo el resto. ¿Se puede crecer? Sí. Se puede crecer aumentando la pobreza, se puede crecer expulsando empleo. Solamente se crece con desarrollo económico si todo lo que hoy acá no estamos tratando, que es fortalecer la educación, fortalecer la ciencia y la tecnología, no lo hacemos. Por eso que el peligro que a mí me da esta ausencia es que sea una definición de un país que queremos que sea una factoría próspera y no un país desarrollado. Gracias. Gracias, señor diputado. Último.